ratón. Ya han pasado 600 años desde la caída del Imperio Romano. De la desfragmentada Europa se han forjado poderosos reinos sustentados por la religión y fuertes ejércitos. Los antes pacíficos monjes cristianos son ahora feroces órdenes militares con más poder que muchos reinos. La Baja Edad Media ha comenzado, y con ella el esplendor medieval en estado puro. Se levantan majestuosos castillos y catedrales como muestra de poder. Se forjan grandes cruzadas para conquistar lugares sagrados y frenar el avance islámico. Pero Europa no es el mundo. De las frías estepas asiáticas surgirá un poderoso imperio que llegará desde el Pacífico a Praga. En América, el imperio azteca entrará en su máximo apogeo. En África, Mali es más rica que cualquier otra nación del mundo. Los imperios chino y japonés fascinan al mundo. El tiempo no transcurre en vano, la tecnología llega, y con ella nuevas técnicas económicas, culturales, políticas y militares. El desarrollo de la imprenta supone la mayor expansión cultural de la historia. Un nuevo modelo de Estado ha llegado, aparecen los Estados modernos. El uso de la pólvora supone el mayor avance militar visto por la humanidad. El descubrimiento de nuevos continentes define a los imperios más grandes de la historia. El mundo ha cambiado, y ha llegado el momento de que alguien lo unifique bajo un mismo estandarte. The Total Conquest está aquí. ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al episodio 35 de The Total Conquest. Y prácticamente pues vamos viento en popa en nuestra conquista mundial. Nos hemos expandido brutalmente por Europa. Estamos asimilando la conquista de África y preparando, una vez hayamos derrotado a Novgorod, preparando la conquista de los, vamos, contra el Imperio Turco. Una conquista que intentaremos hacer de la forma más ordenada posible. Y bueno, luego también respecto a África, pues estamos aquí combatiendo como podemos. Y en América le hemos quitado el deseo a más de uno de que viera ahí cómo nos masacraban el ejército. Pero bueno, nos hemos defendido, hemos tenido nuestra mini noche triste y nuestro mini Otumba. Hemos salido de ahí por patas después de luchar tres batallas, pero hemos conseguido salvar un ejército que se había metido en una zona en la que yo esperaba que estuviese la cosa mejor. Pero bueno, a lo que voy, los aztecas prácticamente han conquistado todo Norteamérica y Centroamérica y estoy ahora pues intentando quitarles poco a poco pues los territorios. Ahora vamos a combatir contra esta... Mira, es que voy a lucharla con este, fíjate lo que te digo. Dejadme atacar, mi señor. Voy a lucharla con este. Nombrad al enemigo, señor. Sí. Mi señor, ¿perdonamos la vida a alguno? Hostia, este era rey, cierto. No llevo caballería. Lamentarán no haber huido. ¡Matadlos a todos! ¡A todos! Que suene el tambor y que marchen con valor. Vamos a ver cómo lucha esta gente, los caníbales sobre todo. Si los caníbales haré como todas las tropas auxiliares. Irán a saco. Y listo, tú te crees los caníbales como para contratar caníbales en el ejército para que se les vaya la olla y te coman a ti. Pero bueno, la idea es buena. Ahí están las huestes enemigas. Vale.
Zimbabue, Zimbabue. Ahí va. Ahí va, ahí va y ahí va. Vamos a ver. Estáis tardando mucho. No creo que me pase como al rey este de Portugal, que se lo cargaron los mexicanos. Marroquíes, marroquíes. Perdón por la ignorancia. Que los portugueses mandan narices, entran en crisis y se creen que conquistando el reino de Marruecos lo van a solucionar. Si el enemigo pensará que los mercenarios han traicionado. Vale. Dejad de disparar, que soy un desastre. Aguanta. Vamos, majestad. Vamos, caníbales. Ved de lo que sois capaces. Muy buenos no sois. Dicho sinceramente. Seguid disparando. Vale, vamos ahí. Bien, bien, bien. El general enemigo no tiene honor. Huye del campo de batalla y abandona a sus hombres. Bien, bien, bien.
Amigo. Sangre. Seguid ahí. Qué bien. Vale, venga, seguid aquí con esto. Vale, los caníbales parece que han caído. Pero bueno, la culpa ha sido mía. Están ya demasiado desgastados para ir a salvarlo. Unidades en marcha. Bien, bien. El general enemigo no tiene honor. Huye del campo de batalla y alabado sea el Todopoderoso. Nuestro enemigo renuncia al combate. Debemos aprovechar esta ventaja. Venga, va. Vamos, vamos. Vale. Lo malo es que se van a escapar de aquí la gran mayoría. Pero bueno. Venga, va. Acaba con aquel y luego acaba con estos otros. Vamos, vamos. Venga, va. Píllame bien. Ahí, bien, bien, bien. Ahora este. Bien. Ahora este. Y ahora el otro. Bueno, estos los están capturando. Más bien que matando, así que venga. Me he capturado demasiados. Bueno, capturado, luego los voy a matar. Venga, bien, pillarlo. Bien, bien. Genial. Así se hace, venga, va. Ahora este otro. Y ya para rematar, este. Y los caníbales de atrás. Pillarlos. Vale. Joder, 1000 y pico. Bueno, va, ya queda grandes, no quedan, ¿no? No, vamos, que solo he pillado otro. Este es el único que queda más o menos grande y va a morir ahora aquí.
Sí, esa no se salva. Fin. Toda la cristiandad admirará la victoria que hemos obtenido aquí hoy. 900 prisioneros pillados por mi general. Madre mía. Quien quiera que emprenda y realice con devoción este sagrado viaje podrá disfrutar de la eterna recompensa de aquel que corresponde. Bueno. Guaca, guaca, toma, 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 que toma. Esto es África. Muerto. ¿Quién nos ha disgustado? ¿De qué? El problema, ¿cómo se llama? Tengo que acabar recordando. Excelente. Vuestras órdenes. Dejadme atacar, mi señor. Sí. Comunicadme vuestras órdenes. Les enviaremos al infierno o a algún lugar peor. ¡Adelante! Vale. Por mucho que supliquen, que no escape nadie. ¡Al ataque! Madre mía, lo que estoy matando de... Joder, es que no tiene nombre. Realmente excepcional. Era el montón de huesos. Primera cruzada. Muy bien, comenzar el despliegue. Vale, mucha tropa de élite, por eso este era más pequeño. Mucha tropa de élite. Nobles. Sí, sí, prácticamente los ejércitos los tienen muy equilibrados. Mucho. Tendré que realizar algunas cargas. Y espero que los ballesteros estén a la altura de las condiciones. Vale, jabalinero este va a ser el que se va a llevar los primeros tiros. Todos los primeros tiros. Vale, ahí viene. Fuego. Bien, bien. El rey. Bueno, no, este no es. Ahora me dice que es un general. Caníbales. Okay.
Bien, venga, enganchadlos. La batalla se inclina de nuestro lado. Si seguimos así, la victoria será nuestra. General enemigo huye como un cobarde. ¡Al ataque! ¡Solo queda la mitad de la fuerza enemiga! Se inclina de nuestro lado. Si seguimos así, alabado sea el Todopoderoso. Venga, va. Nuestro enemigo renuncia al combate. Otro ejército fuera. Debemos aprovechar esta ventaja. Bien, venga. No le ha servido de nada a la élite. Vale, venga, avanzar. Que no se escapen. Bien. Vale, ¿qué queda más por aquí? Vale, y por aquí queda. ¿Cómo se le han escapado tanto? Esta es una clara victoria merecida por hombres de gran virtud y valor. Bueno, aniquilados. El duque Franco lloró amargamente al ver a su hombre masacrado. ¡Nos hemos destrozado, señor! ¡Victoria! ¡Victory! ¡Dejadme atacar, mi señor! ¿Quién os ha disgustado? Si fuera posible, bueno, el problema... ¿Cómo se llama? Sí, con discreción. Vale. Y otro cura. Por si acaso. Vale, victoria en África. Majestad. Vale. Esto estaba ya para pasar turno. Claro, siempre lo dijo para pasar turno. Solo con los africanos hay pillado. Vale. Pues pasamos turno. Bien. Hostia. Mira, sí, salir de ahí. Que me mandan otro. Y otro. Y otro más. ¿Y este hombre? Saludos. Nuestro pueblo quiere ¿Anda? Tratar un asunto. Sí. Me alegro de haber llegado a un acuerdo. Con esto concluye nuestra reunión. Vale.
Vamos a comerciar con los incas. Vale, disturbio, expansión de ciudad, crecimiento. Vengao. Crecimiento. Todo esto hecho en un turno. Si es que se crece, que da miedo. Ay, qué lástima. Cardenal ascendido. Agosto el misionero. El papa. Vale. El Novgorod. Claro, es que esta era la capital en teoría. Por eso están ahora como están. Claro. Ahora, ahí lo llevas. ¿Qué ordenáis, noble señor? Con honor. Vale. Sí. Aquí está. En marcha. ¿Qué ordenáis, noble señor? Vale. Genial, Collins. Ahora ve. Vale. Listo. Listo. Vale. Y vosotros... Aquí está. ¡Vamos! Venga, no vamos por a acá. Más, ¿eh? Así finaliza la marcha. Porque aquí, por ejemplo... Vale. Aquí falta. Vale. Sí, mi señor. A toda vela. Uno. ¿Qué ordenáis? Cuatro. Cuatro que tienen que venir aquí. Continuaremos al alto. Vale. ¿Qué ordenáis, noble señor? Nah, tú te vas a quedar aquí. Tú sí. En cambio. Sí. América, ya, que sí, ya. Continuaremos mañana, mismo. ¿Qué ordenáis? Combinaremos las puertas. Estos cuatro. Billete en primera para América. ¿A quién me enfrento? Pues miércoles. ¿Qué ordenáis? Sí, mi señor. Aquí nos enfrentaremos al enemigo. Nos hemos impuesto. Hemos derrotado al enemigo. Sí. Parto. Nos hemos impuesto. Hemos... ¿Quién nos ha disgustado? Uy. Tengo que acabar con una persona. El malo malísimo. Comunicadme vuestras órdenes. He de derrotarlo. Jujujuy. Tiene más peligro ese tío que una caja bomba. El problema. Me la juego. No. ¿Qué ordenáis? Sí. ¡Vamos! Vale. Agentes. Mi señor. ¡Fuego! Bien. Vale, ¿qué más? Militar y no. Balance. Y el Novgorod. Pum. Vale. El problema. ¿Cómo se llama? Pues, y luego estos ya están huyendo. ¿Quién nos ha disgustado? Mate usted a este hombre. Vale. A este vamos a conseguirle mi mercenario.
Cristo. Soldados, ¿a quién me enfrento? Y tú, pues. Sí. Comunicadme vuestras órdenes. Vale. Este lo dejaré aquí y este tirará hacia aquí, hacia abajo. Vale, esto me lo dejo para ahora. Esto. Vale. Las murallas están arregladas. Aquí la cosa va a estar jodida. Luego. Sí. ¿Tú aquí? Sí, mi señor. Pasamos al ataque, mi señor. La flota. ¿Qué ordenas? Está aquí. Vale, la otra flota. Sí, sí, mi señor. Sí, lo que es. Echamos el ancla hasta mañana. ¿Qué ordenas? Vamos a ver. Atacaremos a vuestra orden. ¡Victoria! A toda vez. Vale. Y aquí, pues sí. A esperar, vale. Si este había crecido, no había crecido. Este tampoco ha crecido. Este tampoco, si no me lo habría dicho ahí, así que. Vale. Y vale. Dejadme atacar, mi señor. No hay mercenarios disponibles, así que bueno. Vale. Esto me lo han dejado de tal forma que ahora pues. Nombrad al enemigo, señor. Tengo que matar al malo malísimo. Que es este tipo. Así que vamos al lío. Mi señor, ¿perdonamos la vida a alguno? No. Vale. Este, sí, este tiene que ser el mejor general que tengo ahora mismo en el ejército. La expansión está siendo tan rápida que yo creo que no voy a llegar a ver al Cabo Cero si conquisto el mundo. Porque vaya tela. Yo quería entrar en América con el Cabo Cero, pero no ha podido ser. Van a aprovechar en que se van a aprovechar en que no tengo artillería, pero vamos, este ejército tengo que aplastarlo. Si no me equivoco, es el último general que les queda, el último ejército fuerte, así que tengo que acabar con ellos. Vamos a ver lo que llevan. Milicia. Prácticamente llevan milicia. Y caballería. La guardia del zar. Vamos a darle a esta caña. Muy bien, vamos allá.
¡Cállese! El general enemigo huye como un cobarde. ¡Al ataque! ¡Quebrantemos el espíritu de su ejército! Y esa es la guardia de Arzar. Prácticamente pues vienen con eso, con los ejércitos que les quedan. Ya se le han acabado, ya se le ha acabado el presupuesto para un ejército más fuerte, así que me vienen con esto. Muy bien. El señor de los cielos es bondadoso. Ahí ha caído. Hemos capturado al general enemigo. Capturado. El enemigo huye. Acabemos con esos sucios campesinos. Bien, venga. La política frente a Novgorod es sin prisioneros. Así que venga. Purú, purú. General Rodrigo ha vencido. Que algo. Toda la cristiandad admirará la victoria que hemos obtenido aquí hoy. Genial. Hemos aplastado ya el último ejército, vamos, su último gran general, por así decirlo. ¿Cuánto me vale su general? Ya, 400. Sí, 1300 valía este tío. No. Sin prisioneros. ¿Qué? ¿Y esto? Blasfemo ejecutado. Dejadme atacar, mi señor. Pasaremos por encima de nuestras víctimas. Perfecto. A ver, un segundillo que miro una cosa. A ver. Vale, vale. Este ejército, ¿cómo va? Porque hay que tomar Moscú y... Moscú ahí, Moscú no está ahí. Sí. Demasiado para adentro lo han metido, ¿eh? Pero demasiado, demasiado.
Nombrad al enemigo, señor. Aquí no hay enemigo al que nombrar. Vale, otra batalla contra esta gente. Dejad de atacar, mi señor. Este es tu turno. Mi señor, ¿perdonamos la vida a alguno? Bueno, veamos. Por mucho que supliquen, que no escape nadie. ¡Al ataque! ¿Ataque? La guerra es encantadora. Muy bien. ¿Cómo? ¿Y las otras? ¿Qué hacen allí? Bueno. Va. Y va. Vale, el ataque lo lanzo por aquí. Allí parece que hay un palacio de esta gente. Vale. Ahí va. Vale, y vale. Aquí viene. Este es de los numerosos. Vamos a avanzar. Bien, 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 vamos, fuego, preparar los tercios, picas, capum, capum, ahí va, fuego a discreción. Vale, ya están ahí sufriendo. Vale. Venga, a prepararse, a ver si entran en combate. Uf, son de los buenos. Sí, son de los buenos. Vale, vale, venga. Bueno, pues vamos a darle esto caña. Si no se van a mover, puedo tirarles toda la munición que tengo. A la carga. Qué listos, qué listos que son, macho, qué listos. Destrozar ahí el flanco. Si seguimos así, la victoria será nuestra. ¡Uy! Que me han pillado ahí una.
Venga, va, la carga. Solo queda la mitad de la fuerza enemiga. Ah, queda menos. Queda. Vale, estoy perdiendo algunas tropas que no debería de perder. Ahí va, por detrás pillados. Vale, tú pillabas esto. Venga, va, listo. Pillaos. Me he perdido tíos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vale. Alabado sea el Todopoderoso. Nuestro enemigo renuncia al combate. Debemos aprovechar esta ventaja. Bien. Alegría. Uno que cae. Bueno, uno. El único. Bien. Venga, va. Y a darle a esto caña y que tire por delante. Venga, listo. Ahí va, bien. Listo. Listo. Toda la cristiandad victoria. Admirará la victoria que hemos obtenido aquí hoy. 120 muertes. No ha estado nada bien. Vaya campaña que estoy librando en Somalia. Pero campaña. Comunicadme vuestras órdenes. Sí, en marcha. Un caníbal. Vale. Aquí ya se me están juntando más tropas. Pues que tengan cuidado, no vaya a ser que salga de la ciudad y ya se lleven el susto. Vale. Esta debería destrozarla, pero no tengo. Ya es que no tengo ni ganas de seguir luchando contra esta gente, lo digo en serio. Me están machacando, pero bien. Sí. Psicológicamente. ¿Qué ordenáis, gloria? Vale. Sí. Bueno, yo diría que esto ya está listo para pasar turno. Y bueno, vamos. Que os dije que en este episodio Novgorod caía.
Joder. Madre de Dios. No, no. No, no, a mí no me jodas, ¿eh? A mí no me jodas. ¿En serio? ¿En serio? Tira, tira, vete. No podemos salvar nada. Dispersaos. ¡Huid! Hoy no vamos a avanzar más. Madre mía, que iba a luchar yo. Venga, hombre. Se han puesto ya cansino esto. En fin. De Gina. Apaches, Japón. Y facciones que están sacando brujos. ¿Dónde están los inquisidores? Es que no, no me cuadra. Debería haber inquisidores por todos lados. No hay inquisidores, no los hay. Venga, bueno, esto está tardando mucho, se me ha petado. Ahora, a tomas por saco la 50 minutos de campaña, tomas por saco. Qué sustos que me pega esto. Qué sustos que me pega esto. Del gremio, si esta población formase parte de vuestro imperio. Ay, joder, tío, pero soy aliado, no seáis cabrones. Vale. Cuchuado. Anda, anda, qué pillín. Ahí va una. Por listo, a fastidiarse. Jamestown. Muy bien. Listo. Nombrad al enemigo, señor. Poner sitio a la ciudad. ¿Les enviaremos al infierno o a algún lugar peor? ¡Adelante! Tarde o temprano cederán, mi señor. Mantengo la serie. Si prácticamente ya no les queda nada. Si fuera con este ejército y les quitase... No sé, voy a ir con este ejército. ¿Qué ordenas? ¡Adelante! Continuaremos mañana. Si fuera con este ejército... Sí. Pum, 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 pum. Venga, parte de este ejército. ¿Qué ordenas? ¿En marcha? ¿Qué ordenáis, noble señor? Sí, ¿qué ordenas? Ahora. ¿Qué ordenáis, noble señor? Dios nos asistirá, soldados. Sí, voy a poner sitio a la ciudad cuanto antes. Vale. Estoy ya harto de matar civiles. Si tuviera que matar civiles lo habría hecho, vamos, de otra forma. Pero es que, bueno, prácticamente te están obligando a hacerlo. Con lo fácil que es pegarle a una torta y ya se están quietos, pero no. Vale, aquí cuánto queda. Sí, este es el ejército que tiene que ayudar a tomar Moscú. Vale. Y aquí pues... Tendría que construir un fuerte aquí para que no se me colase nadie. Pero ya, ya se verá. Vamos a ver qué más. Pum, 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 pum. Vale. Nos hemos impuesto, pues que te quedes ahí y vigiles un poquito. Hemos triunfado. Sí, mi señor. Abandonad el bote de inmediato. Comunicadme vuestras órdenes. Si atacan este fuerte, será su perdición.
Anda. Parece que el fuerte no va a desaparecer. Bueno. Este ejército es que lo tenía bastante desgastado. Hostias. Que no se empiecen a acumular aquí esta gente. Vale. Aquí es donde está la cosa más jodida. Vale. ¡En marcha! City Army. Pues vamos a pillar uno de estos y... cura y asesino. Vale. ¡Sí! Listo. Cura y... vale, un asesino. Vale. Y en la otra posición... ¡Nombrad al enemigo! ¡Qué golfos! ¡Hostia, qué golfos! Que se lo han puesto ahí a sitiarla. ¿Quién nos ha disgustado? Muerte. Para mí. Muerte. Un crucifijo. Llévame el crucifijo. Perfecto. Vale. Necesito controlar esta posición, sí o sí. Vale, qué bueno. El asentamiento perderá la comida. Nos hemos asediado. Sí, me sale más rentable esperar. Vale. Mantener el asedio. Un segundo. Bueno, chavales, perdonad, pero no paran de llamarme por teléfono y era urgente. Muy bien. Sí, vamos señor. A ver. Rumbo a la nave. Vale. Y la nave a Santiago de Cuba. Vale, mi expedición. Joder. Rumbo trazado, mi señor. Echamos el ancla esta mañana. Vale. Sí, mi señor. Tira para adelante. Hasta aquí podemos llegar hoy. ¿Qué ordenáis? Y tú, pues, para acá. A toda vela. Echamos el ancla esta mañana. Vale. ¿Cómo va por aquí la cosa? Vale. Este, pues, el asedio se lo va a comer enterito todo. Nos aproximaremos, mi señor. Les enviaremos al infierno o a algún lugar peor. ¡Adelante! Tarde o temprano cederán, mi señor. Si gano bien o no. Yo creo que gano bien. Nah. No quiero perder todo mi ejército. ¿Cómo se llama? ¿De qué o de quién me tengo que librar, señor? Vuestros mercaderes pueden comerciar con recursos desplazados. Mi señor, ¿quién va a tener problemas? ¿Queréis ver a alguien? Bueno, da igual. Vamos a ver aquí. ¿Quién mata os este? Ha disgustado? No. ¿De qué? ¿Cómo de que quién no? Me tengo que librar? Ahora voy a tener sí. Problemillas por aquí. Y sí, mientras aquí protegiendo Cuba, mientras estoy más o menos creciendo en las ciudades, madre mía, están juntando los aztecas un ejército aquí en Tikal para abalanzarse contra mí, pero bueno, vamos a ver. ¿Dónde está Veracruz? ¿Dónde está Veracruz? Madre mía, yo no sé por qué te ponen aquí tanto puerto. Si pudieras pasar para el otro lado, pues diría, me sale rentable. Lo que pasa que, claro, ya eso no lo han hecho. El que puedas pasar para el otro lado. Pero bueno. Da igual. Vamos a ver cómo va aquí el comercio. Bueno.
Aumento de rango, informe de construcción. Bien. Joder. Dinero en producción, bien. El CIN Miguelés. Información diplomática. Declarado. Los incas y los aztecas se van a la hora de hostias. Y los incas y los mayas se han declarado. Y ahora si no se cargan ahora los aztecas, aprovechando que he llegado yo. Vale, aumento de rango. Informe de reclutamiento. Así me gusta, haciéndose ejércitos por todos lados. Bueno, vamos a ver. Construcción. Vale. Bueno, vamos a ir terminando este turno. Y a ver si... ¿Qué órdenes? Si le damos caña a esta gente. No jodas, tío. No jodas. Ah, entonces si se me ha revelado esta, significa que Cuba también se me va a revelar. Qué desastre, por Dios, qué desastre. Vale, aquí ya... Joder, es que no para. Que no para. Zimbabue la paz no la va a querer, eso está claro. Pero es que ya me dirás tú cómo vences a un ejército de ese tamaño. Lo único, pues sí, ganar tiempo para avanzar por otro lado. Vale, vale. Vamos a ver cómo lo hacemos esto entonces. Ahí desembarcar ahí como que no voy a poder. Vale, problemón ahora. Sí, mi señor. Sí. Vale, esto no me gusta. Sí, mi señor. Preparaos para el abordaje y el ataque. Esto no me gusta. Sí, atacaremos a vuestra orden. Vale. Joder. Si ahí se ha liado, significa que aquí se va a liar más todavía. Tengo que empezar a asegurar esto. Rumbo trazado, mi señor. Vale. Sí, mi señor. Y aquí... vale. Vamos a ver esto cómo lo hago. ¿Qué ordenáis? Bueno, da igual. Aquí la van a liar parda. Pero ya. Vale. Se la van a liar, pero parda. Así que... Este tío, pues, en 6 turnos muere. El problema... Así que tampoco hay mucha prisa. Vale. ¿Qué ordenáis, lo señor? Con honor. Y aquí por lo último que le queda. Los atacaremos con honor, mi señor. Sin duda iniciaremos el asedio. Quiero comprobar una cosa, a ver el asalto cómo sería. Vale, que gano. O sea, bien. Una victoria muy honorable, mi noble señor. Dios nos ha dado esta victoria. Nuestro. Y sin piedad. Ya son rebeldes estos. Sí. Adelante. ¿Qué pasa aquí? Vale. Y este otro ejército. Sí. Sí, prácticamente van a caer. Nombrad al enemigo, señor. Vale. Pasaremos por encima de nuestras víctimas. ¿Cómo sería el asalto? Si gano o no gano.
no gano, ¿no? Vale. Pero si hago esto. ¿Qué ordenáis, noble señor? Si gano. ¿Qué ordenáis? ¡Sí! 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 Dios nos asistirá, soldados. ¡A la batalla! Sí. ¡Dejadme atacar, mi señor! ¡Mi señor! ¡Perdonamos la vida! Ahora sí. Y así cumplo con la promesa que os hice. ¡No conozco! ¡Ha caído! ¡Ha caído! Nos hemos destrozado, señor. ¡Victoria! Marchamos por las calles enemigas. ¡Victoria! Estoy por montar aquí un genocidio. Nah. Pero un saqueo sí se van a llevar por hereje. ¿Qué ordenáis, lo que sea? Por la putailla sí. Que me han hecho. ¡Hala! ¡Una facción menos! ¡Una facción menos! ¡Alegría! Perfecto, ya somos emperador de todo el Sacro Imperio, emperador de España, rey de Jerusalén. También somos zar de toda la Rusia. Ya soy un coleccionista ya de títulos, porque madre mía la que he liado parda. Os había prometido que en este episodio Novgorod tenía que caer sí o sí, y ha caído. Vale, vale. Una promesa. Vamos allá. Vale, vale. Hay que preparar las huestes para impedir aquí, pues, cualquier ataque. Esto. Este ejército es diferente. ¿Han traído otro? No, es que directamente no había luchado contra él. Sí. Vale, vale. Luego prepararé los ejércitos y entraré por aquí con tres ejércitos. Uno que tomará este, y otro este y este. Y con este tomaré esto y esto. Y luego este, estas las tomará el ejército que parta así. Y conquisto el Imperio Otomano, vamos, el Imperio Turco en estos momentos, en un cilindro. Vale, esa la dejaré, no hay prisa, y aquí pues me están tocando un poquillo las narices, en el sentido en el que voy a tener que montar genocidios, porque si no, el juego está hecho de tal forma que no te van a respetar, no sé, es que monte un genocidio. Y no me gusta, pero voy a tener que hacerlo así, porque no me deja otra opción. Vale, vale, bueno. Esto ya lo miramos en el próximo episodio. Así que bueno, chavales, espero que os haya gustado este episodio 35. La guerra en África está dura, porque vamos, son muy fuertes. Ya lo he dicho, el que ha hecho el mod es negro y ha dicho, pues ahora voy a hacer que mis antepasados sean invencibles. Y ha hecho de Zimbabue pues una nación invencible con 10, no, con 20.000 hombres todo el tiempo, listo, en plantilla. Y así no puedo. Aquí en la zona americana voy a tener que montar genocidio para exterminar a la población, porque si no, el juego está hecho de tal forma que se te va a revelar por narices. Ya, he aquí el caso. Que no debería por qué ser así, pero bueno, el juego actúa de esa forma y así lo quiere. Así que bueno, yo quería montar aquí un castillo, conquistar esto y convertirlo en un castillo, pero no me lo permite. Luego intentaré también tomar... Mira, voy a tomar Jamestown. Sí, voy a tomar Jamestown, que está muy arriba. Voy a mandar este ejército y voy a tomar Jamestown. Ya lo tengo más claro que el agua. Tendré que empezar la conquista por Estados Unidos, porque por aquí parece ser que no te deja. Intentaré aquí pues convertir esto y luego lanzaré un ataque mayor. Voy a ir con ese ejército en la península. Bueno, mejor no. Sí, con estos tres ya tomo las zonas clave. Pero vamos, que me gustaría haber tomado esta posición. Ya veré ahora cómo la tomo. Necesito esta ciudad. Ya no me acuerdo el nombre, pero esta ciudad la necesito. Así que bueno, chavales, ya hemos acabado con un flanco, hemos acabado con Novgorod. Ahora también voy a tener que llenar todo esto con torretas de vigilancia. Y bueno, hay que asegurar aquí la zona recién conquistada.
Y en fin, chavales, nos vemos en el próximo episodio.